La palabra arde en Cucurumana, pequeña ranchería de los indígenas Wayú en la Guajira colombiana. Arden las tardes asediadas por el viento que sopla desde el desierto, en los comadreos del mediodía bajo el molino que le jala el agua al pozo comunal. Arde en la voz imperial de los caciques que ejercen el mando desde chinchorros de colores e incluso en el relato sencillo que suele transmitirse como un cuento de hadas en Wayunaiki. El Aríjuna, el extranjero, es Claude Herviant, un francés que lleva 20 años enterrado en el cementerio de la ranchería, el único hombre blanco que ha obtenido el privilegio de descansar en un cementerio wayú. La palabra arde entre cardones y trupillos, por donde corre la voz de que ya se ha vencido el plazo para la exhumación del Aríjuna. Como ordena la tradición, sus huesos deberán ser extraídos a mano por una mujer en ayuno sexual, dentro de un ceremonial que incluye el sacrificio de animales y abundante licor. La palabra tiene por destinataria a la familia del Aríjuna. Si no hay exhumación, seguirán ocurriendo cosas terribles. Ha habido desgracia. Bastante ha habido muerto. Muchas cosas han pasado en la familia mía. Ya ha sido muy repetitivo las manifestaciones en los sueños y en las revelaciones y de personas autorizadas que ya ven, y además que el tiempo que ha transcurrido es perentorio para que se aplique este segundo ritual del velorio de los restos del francés. Ya el reclamo ha llegado a Francia, pero allá se ha tropezado con una noción muy diferente de la muerte, tan pragmática que en la Guajira no se entendería. Pour moi, quand on est mort, on est mort. Moi, je suis pour la crémation. Qu'on brûle les corps, je suis pour ça. Qu'il soit en France ou en Colombie, ça me fait rien du tout. Pour moi, c'est pareil. Ese 2 de abril de 1937, la casona de la Rue de la Independence, en Perrus-sur-Marne, no debió ser muy distinta a lo que es hoy. Claude Herviant nació allí en el caserón de sus abuelos, por una razón que quizá marcaría su destino de criatura nómada. En esos tiempos era común que las mujeres dieran a luz en casa de sus padres. Y ahí, a escasas 2 cuadras, está el apacible cementerio, campo de la muerte y siempre parte de la vida de Herviant. La Guajira es el norte del sur, la cabeza sin corona que le marca el destino a un continente solitario. Y allí, entre arenas rojizas y mares tempestuosos, los guajiros. Tan creativos como bravíos, tan ancestrales como contemporáneos, tan móviles como estáticos. A la República del Viento llegaría 50 años después de su nacimiento un Claude Herviant dispuesto a verlo todo con ojos de poeta y a captar ese mundo único con una cámara éclair. Así la vio, así la describió. Les voyous se sont peu à peu fixés dans des rancherías ou des villages. N'empêche qu'en eux demeure le goût de l'instable, le sens de la précarité.
El cementerio de Montrouge, siempre el cementerio en la vida de Herviant, es un oasis de silencio en medio de la urbe agreste. A dos cuadras de allí, en el 29 de la Avenida de la République, está intacto el edificio, como si Herviant no estuviera atrapado en una tumba a miles de kilómetros, sino que todavía fuera el niño en brazos de Jean Gabriel, el que jugaba en el eterno patio, el que ya más grande bajaría las escaleras con un retumbe de pasos, el hijo mayor de una familia que crecía, el artista precoz. Il dessinait très bien, Claude. Il était un très bon dessinateur. Hoy día no hay que irse muy lejos de Montrouge para encontrar a un París étnico y colorido, donde la bandera argelina suele agitarse con furor. Pero cuando Herviant llegaba a los 20 años, el anhelo argelino de una nacionalidad propia no era más que un grito de frustración, ahogado en la bandera de una potencia europea que les controlaba todo, menos el sueño de libertad. Justo en ese tiempo, Herviant debió abandonar el edificio de la Independence para irse a prestar el servicio militar obligatorio, un destino difícil para un joven cuyo único credo era el sindicalismo anarquista. El Frente de Liberación Nacional de Argelia llevaba ya 4 años en guerra, luchando por su independencia de Francia. El 13 de mayo de 1958, siendo Francia un caos político y en medio de un clima que parecía la antesala a una guerra civil, estallan fogosas revueltas tanto en Argel como en París. Que fait Claude Herviant? Il est dans une base militaire. Il réussit à convaincre ses camarades de défiler crosse en l'air, c'est-à-dire un acte de sédition. Il se retrouve en prison militaire, il va y rester 6 mois. Argelia obtendría su ansiada libertad. También el rebelde Cabo Herviant. Comienza entonces un incansable viaje por la vida, la negación rotunda de toda frontera. Herviant fue el poeta que privilegiaba amar antes que entender, el novelista que se volcó sobre el mundo y no sobre sí mismo, el editor de revistas, el locutor de la radio, el pescador de truchas, el insaciable de la bohemia parisiense, el guía turístico en Italia, el navegante que viajó de India a Francia en un velero, el sospechoso de demencia que antes de cumplir los 45 años se escapa a las colinas de Gortz y con sus propias manos construye su casa en piedra. Il avait construit sa maison lui-même et il vivait non pas en autarcie, mais il vivait avec peu de moyens. Il avait toujours une voiture vieille, pourrie, qui tombait toujours en panne. Et je pense que c'était pas la quantité l'argent n'était pas son moteur, clairement. Mais je pense qu'il manquait souvent d'argent. mais il avait assez joliment construit sa maison seul avec sa femme. Mais voilà, la maison n'avait pas coûté très cher. La casa sería vendida. Hoy casi toda la biblioteca de Herviant está al otro lado de Francia, en Lille, en casa de su hijo mayor Manuel. Apenas ahora, ya casi adolescente, Flora, hija de Manuel, única nieta de Claude, ha comenzado a conocer los pormenores de la vida fabulosa de ese abuelo, que habiendo nacido en una civilización sedentaria, dejó crecer a un rebelde nómada en su interior. Je pense par son amour des nomades, simplement. Par son respect, par son intérêt pour les peuples nomades. Je pense que c'est ça qui fait qu'il était plus ou moins dans la tête nomade, quoi. En esta guajira de lunas furtivas se muere 2 veces. La primera muerte es parcial y ocurre en la tierra. La segunda es definitiva y se da en Jepirra, el paraíso guayú, materializado en el extremo norte, el llamado Cabo de la Vela. El segundo funeral es uno de los ceremoniales más particulares de una etnia ritualista,
el momento en que los huesos del difunto vuelven a encontrarse con el aire y con los ojos solemnes de familiares y amigos. Para los guajiros, sacar los huesos, en un evento solemne que se realiza desde las primeras horas de la madrugada e incluye libación y banquete, es una orden terminante de maregua, que de llegar a desobedecerse, causa sequía, desolación, pesadillas y muerte. Aleyas, toma guayutus, cuay pa' acá, muñeja tía ya, sahara hay acá, o cocha y na, ayuli rajip. Tanto en el primer funeral como en el segundo, que tiene lugar unos 10 años después, el lamento es igual de profundo. Ceremoniales como este, fundados en la manera particular y misteriosa como cada civilización lidia con la muerte y con la posteridad, llevaron a Claude Herbiant no solamente a interesarse en los pueblos ancestrales, sino en el cine. Una voz nómada le hablaba desde su entraña. Él no hizo otra cosa que escucharla. El cine le interesaba, sin aucun doute, pero él era poète essentiellement. Il gagnait sa vie comme il pouvait, pas si bien que ça, et il est venu me trouver pour me dire « J'aimerais bien faire une série de films sur les nomades à travers le monde. » Había nacido Chroniques Nomades, la búsqueda de una especie en vías de extinción. Los pueblos que, como el alma de Herbiant, vivían en movimiento. Primero fueron los Tuareg de Níger, luego los Bororo del Sahara, capítulo dirigido por el gran Werner Herzog. Ya para los tiempos de Chroniques Nomades, Claude Herbiant se había encontrado en la vida con Jacqueline André, quien sería su compañera en los durísimos lances de producción para sacar adelante una serie que estaba llena de obstáculos y que a menudo lo atormentaba. Es muy sensible, muy frágil. Moi, je lui disais toujours, tu es pessimiste. Et il me répondait, non, je suis un optimiste désespéré. Con optimismo desesperado, hizo el tercer capítulo, esta vez con su amigo Jacques Doyon, sobre los Loars de Rajasthan en la India. Herbiant se hizo sentir desde el instante en que miembros del equipo francés argumentaron que no podían tomar de la misma agua que sus anfitriones. Alors, la question es de se dire, mais si on boit tout ça pendant 15 jours, on va attraper des amis, bon, on va rentrer extrêmement malade. Et puis on s'est regardé avec Claude et on s'est dit, ouais, si on fait ce film, si on nous offre quelque chose, pas question de le refuser. Il y a des gens pauvres qui nous offrent un verre d'eau, on boit le verre d'eau. Ou alors on reste chez nous, à Paris, ou on s'enferme dans l'ambassade américaine et on ne bouge plus de chez nous, voilà. Pero hubo tropiezos peores. Como es la tendencia con los pueblos nómadas del mundo, los Loars se habían sedentarizado, convirtiendo sus carretas en casas fijas. Para poner a andar la historia de Mangi, la niña protagonista, fue necesario reinstalarles ruedas a las carretas y alquilar bueyes. Herbiant hizo entonces, en 1986, su primer viaje a La Guajira, que lo recibió con su tradición viva, con su tozudez histórica, sus argumentos culturales que de inmediato le hicieron presagiar un gran documental. Así aquí tampoco hubiera encontrado un pueblo precisamente nómada. Encontraba una variante de una sociedad con una gran propensión pastoril, con una historia muy compleja, con una cultura muy rica, muchas variantes, que hacía que la serie que él producía sobre pueblos pastoralistas fuese mucho más interesante. Una ranchería resultaba más que conveniente para el rodaje, Cucurumana. Quedaba a solo 10 minutos de la capital, Riohacha, algo alejada del desierto, pero guardaba la apariencia de un lugar muy remoto. Así, sumergido en la Guajira proverbial, hablando con el antropólogo,
Con el cacique y con tantos amigos que cultivó, concibió la historia de una matrona wayú que se queda sin familia después de una guerra de clanes y en medio de la sequía emprende con sus dos nietos una travesía hacia Jepirra. Hervián volvió a París y allí, en los mismos sitios que frecuentaba en sus andanzas bohemias, encontró al aliado perfecto, Francisco Norden, un colombiano que acababa de dirigir con éxito su película Cóndores no entierran todos los días. En el Café Le Select de Montparnasse, poco ha cambiado desde los días en que Hervián y Norden se sentaron a desarrollar el proyecto. Me expuso el proyecto, yo me entusiasmé mucho y le dije que naturalmente estaba dispuesto a proseguir con él la investigación y a ponerme a su entera disposición para el rodaje en La Guajira cuando la producción estuviera lista. Entretanto, Hervián filmó en el sur de Filipinas el cuarto capítulo de la serie, Los Badjao, acuanómadas del mar de China, un rodaje que terminó convertido en una aventura peligrosa. Donc pour les voir, il fallait qu'on parte en bateau et qu'on aille les chercher, et ils étaient jamais au même endroit. Et donc quand on partait, les gens du village, le chef du village, ils mettaient AM16 dans le bateau. Moi, il fallait que je me cache pour pas qu'on voit que j'étais blanche. Quand on partait en bateau, on savait jamais si on allait revenir. Todo estaba entonces planeado, locación por locación, para el rodaje en La Guajira, cuando surgió un grave problema. Antena 2, el canal oficial francés, retiró su apoyo ante el escaso interés que la serie despertaba entre el público masivo. Apenas natural, no era el ethno show que comenzaba a emerger en la televisión universal, sino pura poesía visual. Alors là, c'était la catastrophe pour Claude chaque fois, quoi. Alors, on tombait en bas et on tenait bon. Et moi, j'ai recherché un autre producteur et tout. Et j'ai trouvé Patrick Sandrin, qui a dit oui tout de suite et qui s'est vraiment, je dirais, se mouiller, quoi, qui a pris des risques. El diario de Claude Hervián es un pormenorizado relato de su llegada a Colombia el domingo 5 de febrero de 1989. El plan de rodaje en detalle, el dolor de espalda que no lo dejaba en paz, lo mucho que extrañaba a Jacqueline. En el tiempo lento de la capital guajira, Riohacha, los retrasos de la preproducción resultaban exasperantes para el francés. En Cucurumana, quería filmar un funeral, pero la muerte se rehusaba a aparecer. Un patriarca local le había abierto las puertas de su casa, la única blanca del lugar. Allí está todavía, como insinuándosele a la posteridad, el cacique José María Castro, con su esposa Bonifacia siempre a su lado. Ella ha quedado ciega. Él, aunque ya perdió la cuenta de los años de edad que tiene, conserva intacta su atávica autoridad, sin olvidar nunca al francés que desde el primer momento sería su amigo y que lo llevaría a él, a su esposa y a su hija embarazada a convertirse en personajes de película. Hoy esa niña que estaba en el vientre materno, María Angélica Van Grieken, tiene 20 años. No ha podido continuar sus estudios y está convencida de que si aquel europeo hubiera sido su padrino, su destino habría sido otro y su carrera bajo las luminarias no se hubiese reducido al rol fugaz de la hija de la tejedora que reía.
En la Riohacha de los 80s, la preproducción resultaba especialmente dura para Claude Herviant, quien en realidad no tenía mucho dinero para gastar ni tiempo que perder, mientras los impases seguían atormentándolo, uno en especial. En Caremé, una remota ranchería, en medio del desierto, había encontrado a la actriz perfecta para el personaje protagonista. Se llamaba Eudomenia Ipuana, pero prefería usar su sobrenombre, Cantus, cuya sonoridad daba hasta para el título del film. No obstante, a menos de una semana de que rodaran las cámaras, ella se negaba a aceptar. Era una obstinada sedentaria, y aunque simpatizaba con aquel extraterrestre andariego, estaba convencida de que ese aparato francés le robaría el alma. En el cuarto día de su estadía en Colombia, mientras observaba el Caribe impetuoso de la costa guajira, Herviant viviría un episodio místico que le haría replantear su vida. Él mismo lo contó, con pulso de poeta, en una carta a Jacqueline. Je pense toujours qu'il n'est jamais trop tard pour rattraper les erreurs si le cœur y est, en dépit de tout. J'ai été mis en présence d'un sorcier ouaillu, qui a bien voulu interroger les esprits, car il me trouvait un regard qui lui posait des questions. J'ai senti très précisément les battements de mon cœur ralentir. Et il a dit « Je retire en toi le venin qui t'empêchait d'aimer. » J'avais fermé les yeux et sentais toujours sa main enserrer mon poignet. Lorsque je les ai ouverts, je me suis aperçu qu'il était à 3 mètres de moi. C'est ainsi, je crois. Je t'embrasse, Claude. El sábado 11 a las 3 de la tarde, sin que aún la actriz protagonista hubiera aceptado, el rodaje toma vuelo en Caremé. Solo al día siguiente, en la segunda jornada, todo se define. Nous arrivons à convaincre Cantus. Très beau paysage, sur le camino avec les ânes, les enfants et les chevaux. Le vent souffle toujours autant. Tout est très compliqué. Les discussions n'en finissent pas entre Iris, Martha, à propos de Cantus, qui n'est pas facile à décider, de quitter sa rancheria qu'elle n'a pas quittée depuis sa naissance. A pesar de las complicaciones, Herviant logró que su indomable sedentaria se trasladara al cabo de la vela. Lundi 13. Je viens de me tremper. L'eau est plus fraîche qu'aux Philippines et surtout, le vent souffle plus fort. Je pense à Jacqueline qui aurait pu être là bientôt. L'organisation est délicate à cause de Cantus qui complique en ayant avec Iris de bonnes raisons pour toujours retourner chez elle. Il fait chaud. Ese lunes 13, se alcanzaron a filmar las escenas en que Cantus llega a Jepirra, tras su recorrido por el desierto guajiro. En 3 jornadas de rodaje, y a pesar de las complicaciones de la actriz, ya por lo menos Claude tenía su desenlace. Uribia, la capital del desierto, un espejismo de lunas diurnas, donde las bombas de gasolina operan a puro pulmón y un tren, como un fantasma, hace súbitas apariciones. Allí, dentro de una casa en construcción, palpita hoy la descendencia de Cantus. Brígida Ipuana se sienta diariamente en el telar y con calma pasmosa se teje la vida. Fue Brígida. Esa Brígida que hoy ya es madre, la actriz natural que hizo el papel de nieta de Cantus, su abuela en la vida real. A unos metros de ella, como en un coro de manos, otra nieta,
María Teresa Fernández teje con destreza sus mochilas multicolores. María Teresa era una adolescente en los tiempos del rodaje. Le habían encomendado el cuidado de la abuela y fue testigo de lo ocurrido en ese lunes 13, cuando la protagonista, fuera de cámaras, rompió sin razón en un súbito llanto. Entonces yo le dije, abuela, ¿y por qué lloraste cuando miraste a tu prima? Le dije, no sé, será de la emoción, no sé, presiento algo, me desperé hasta ahí, presiento algo malo que va a pasar. Mardi 14. Retour Cabo de la Vela. Cucuramana, crevaison. Sur la route goudronnée, mais pas de route secours. Et l'autre voiture était devant, trop loin. On attend. Entonces el señor lo cambió. Yo sí vi que él puso tres disparos nada más. Entonces yo le dije, ¿será que llegamos con los tres arriba? Llegamos bien, le dije. Sí, tranquilo, aquí no va a pasar nada. Ahí está la Virgen todavía, con el mismo gesto circunspecto y sanador que debió tener en esa tarde del martes 14 de febrero, cuando allí mismo, en el área que cubría su aura santa, se cumpliría el mal presentimiento de Cantus. El sol ya venía en picada. Herviand quería llegar a Cucurumana antes de que anocheciera. Y al llegar aquí al sitio de Aremasain, el carro me botó la llanta. Dio cuatro vueltas y quedó otra vez con el frente hacia arriba. Y él quedó como a 5 metros delante de la camioneta, tirado ahí. Los compañeros se acercaron, auxiliaron, pero no lo pudieron auxiliar porque ellos en el momento pedían era una ambulancia. Y como en ese tiempo aquí las ambulancias eran muy escasas, el señor demoró más de 2 horas ahí, tirado. Finalmente, ante los ojos yertos de la Virgen y en la última exhalación del sol, Herviand fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, tal como lo recuerda Francisco Norden, quien lo había visto todo desde otro de los vehículos. Pudimos llegar a Riohacha, Claude estaba vivo y él murió en manos de unos médicos carniceros que había en el hospital de Riohacha. Claude Herviand había muerto en su ley, en una ciudad remota, pero no extraña. Al fin y al cabo, no hay ciudades extrañas para un nómada. La embajada intervino y todo se preparó para que el cuerpo emprendiera la repatriación por vía aérea a Francia. Punais, quand j'ai entendu le mot rapatrié, c'est à ce moment, la veille, j'ai pas parlé de faut le laisser avec les nomades. J'étais sur le coup de l'annonce. J'ai pas du tout pensé à ça. C'est le lendemain au téléphone quand elle me dit Bogota a téléphoné, ils vont rapatrier Claude. Oh, alors là, le mot rapatrier dans ma tête, ça fait tilt. Tout de suite, je dis non, faut pas du tout, faut qu'il soit enterré comme nomade. Et là, j'ai dit à ce moment-là tout ce que je vous ai déjà dit. Jacqueline André había reaccionado a tiempo en París, sacando lucidez de su congoja para detener la repatriación, recordando lo que Claude le había hecho prometer unos años antes. C'est difficile parce que il me disait toujours s'il m'arrive quelque chose dans la vie, je ne veux pas aller dans les hôpitaux, rester avec nous, il disait je veux aller mourir près d'eux tout le temps. Ella, junto con Nicole, la primera esposa de Claude, y los dos hijos de este, emprendieron de inmediato el vuelo. Pero en Cucurumana quedaba un problema por resolver: dar cumplimiento a la voluntad de Claude de ser enterrado entre los indígenas. No iba a resultar tarea fácil. Los milenarios y no escritos códigos Wayú no admitían, ni admiten todavía, que un hombre blanco fuese enterrado en uno de sus cementerios. Fue necesario entonces que en Cucurumana se reunieran jefes y palabreros,
estos últimos orientados por Sócrates Uriana, hoy con 82 años, y quien también bebería un breve sorbo del etnodrama francés. Concedido el permiso, el equipo de producción no mantuvo apagada la cámara. De allí que la película Cantus, el viaje final, comience con el funeral de Herviant, incluyendo la presencia de los familiares que habían viajado desde Francia. Así, Claude quedó algo separado del resto de las tumbas, como un prudente forastero, rodeado de puys, acechado por atardeceres y misterios, atendido cada 2 de noviembre, Día de los Difuntos, por Hilda Bonivento, quien también era parte del elenco de la película. Esas son cosas que le da uno sentimiento. Entonces uno visita la tumba, ahí va a ser conforma uno. Ya uno va tranquila ya, de que ya cumplimos, de que como si lo hubieran visto personal, como éramos antes. Pasó el tiempo. Cantus y Puana se unió a Claude en el viaje final y años después, con rigurosa puntualidad, recibió su ceremonial de restos. La tierra siguió girando y en ella, como embarcados en una pelota sin rumbo, La Guajira y Francia, Francia y La Guajira, cada cual a su propio ritmo. Dieciocho años después del funeral, una mujer blanca irrumpió en la paz de Cucurumana. Era una filóloga española y había llegado a visitar la tumba. Cuando hubo un momento que ella nos dijo que ella se quería quedar sola en la tumba un ratico. Pues nosotros estábamos preparados para que ella se demorara todo lo que ella quisiera, pero no se demoró mucho. Yo creo que ella estuvo allí 6-7 minutos. Nosotros estábamos afuera del cementerio, en la enramada que tenía, que tiene el cementerio fuera. Ella vino y nos dijo que ella consideraba que ya ella había hecho lo que había venido a hacer. Flores y unas palabras en tono poético. Para eso había atravesado un océano. Ella vino a decirle en la tumba algo que se le quedó pendiente de decirle en vida. El diario El Tiempo publicó la singular historia. La dama del océano había recibido la palabra de parte de los Wayú, accediendo a llevarla a Europa, entrar en contacto con la familia, decirles que era urgente realizar el segundo funeral de Claude Herviant. Así, pronto la palabra llegó a Manuel Herviant, quien ese mismo 2007 recibió una llamada de la filóloga. Les Wayou lui auraient demandé de, en France, nous contacter quoi, pour le second enterrement. Mais moi, cette femme, je ne la connaissais pas, même si elle me disait qu'elle nous avait connus tout petit. Et quand je l'ai eue au téléphone ou par mail, elle m'a dit oui, bah, il faut, si tu peux faire ça, il faut le faire, c'est important pour eux, tout ça. Mais j'avoue que moi, je n'avais pas les moyens d'aller en Colombie, quoi, trop, très cher. Donc, je n'ai pas beaucoup d'argent et en fait, je ne pouvais pas monter un projet comme ça sans savoir la réalité. Quoi. Poco después, Manuel Herviant recibiría quizá el mensaje más extraño que hubiese podido recibir un francés. Muchos de los ancianos y mujeres dicen haber visto en sueños a su padre pidiéndoles que cumplan con el ritual. Lo enviaba desde Riohacha Wilder Guerra,
el antropólogo Wayuu, insistiendo en lo del segundo funeral. Luego perdimos la comunicación y digamos que el tema se durmió durante un largo tiempo. En el curso de ese largo tiempo, el Museo de L'Homme en París se acuerda de Herbiant y programa una retrospectiva de Chroniques Nomades, pero pronto el poeta vuelve a quedar en su pedestal de indiferencia. En La Guajira, ya la palabra ardía y en el territorio continuaban ocurriendo cosas extrañas. Finalmente, en 2009, la palabra se dinamiza, se vuelve porfiada y viaja a Europa empacada en una pequeña caja electrónica, la cual conlleva un interrogante. ¿A quién le interesa escuchar aquel clamor aborigen? La primera parada es Barcelona. Un muy mal comienzo. La dama del océano nada quiere saber del tema. Luego va al sur de Francia, a Pertuis, a la espléndida casa sureña de Jean Michel, el menor de los cuatro hermanos Herbiant. A juzgar por su reacción, hay muy pocas posibilidades de que Jean Michel acuda al funeral. Il est enterré sur une tombe où il y a une croix de Jésus et qu'il n'était pas croyant. Et ça, je trouve que c'est pas très bien. Luego la palabra va a París y en la casa editorial Cherche Midi encuentra a Pierre Draclin, hoy director editorial de la misma. C'est très émouvant. La próxima parada es Bruselas, en otro país que anda de apuro, Bélgica. Allí, en su apartamento temporal de un empinado edificio del centro, el director Jacques Doyon vuelve a saber de su compañero de aventuras. El connotado cineasta asegura que si su agenda se lo permite, podría asistir al segundo funeral. En su casa de Lille, Manuel ve otra vez, 20 años después, la tumba de su padre junto al llamado de los Wayuu. Y finalmente en París, la París que albergó su romance con aquel hombre transhumante y vivencial, Jacqueline André se enfrenta a unos recuerdos que en 20 años se habían quedado dormidos. Sí, yo reconozco a él. J'ai l'impression maintenant que ça remonte à la surface et c'est comme si c'était hier, quoi. Je me retrouve plongée dans cette vie des nomades. La palabra ya está en Francia. Y aunque allá nadie ha asegurado que vendrá, los guajiros están dispuestos a revelársele a su propia ley. La fecha queda fijada. Como no podía ser muy lejos de enero, el mes de los entierros, 6 de marzo termina siendo el día señalado. 5 semanas antes de la fecha, Jacqueline André envía un mensaje. No podrá viajar a Colombia. Con la palabra y la suerte echadas, el fin de semana llega repleto de sol y una entremezcla de dolor y alivio que se siente por doquier. En el pequeño cementerio se trabaja sin descanso, mientras los invitados comienzan a llegar de todos los puntos del desierto.
aeropuerto, no lejos de allí, la espera por los franceses resulta tensa. Entretanto, de Guarero, Venezuela, en el oriente de la República del Viento, ha llegado la Pocha González, con su hija Mazula. La matrona acaba de sacar con sus propias manos los restos de dos de sus hijos y se ha ofrecido con genuina cortesía guajira a encabezar la exhumación de Claude Erviand, servicio para el cual una dama debe someterse a una prolongada abstinencia sexual. No puede tener relaciones, por eso siempre se elige las abuelas, una joven que no tenga marido, porque, y también lo pueden hacer quien tenga su marido, pero haciendo un compromiso ante su familia y la comunidad wayú de que no va a tener relaciones, mínimo 3 meses. En el aeropuerto, el suspenso llega al final. Contra todo escepticismo francés, Manuel y Jacqueline han atendido la palabra y le han cumplido a Erviand. Ya en Cucurumana, la primera diligencia es visitar al anciano José María. Para nosotros los wayú es muy importante la amistad. Para que le hagan daño a un amigo en nuestra casa, tienen que pasar por nuestro cadáver. Ils doivent passer d'abord pour leur cadavres. Primero, para nosotros es muy importante la amistad. Un amigo es un hermano. Un ami c'est comme. Luego viene una visita que es al mismo tiempo un saludo y una despedida. La ceremonia está programada para la madrugada siguiente. Esa noche la magia del cine, la misma que subyugó a Claude Erviand, brilla en el desierto con la largamente esperada premier de Cantus en Cucurumana. La lisière de la mer Caraíbe, al extremo norte de la Colombia, es una península semidesértica. A la échelle de la Colombia y del Venezuela, que en posee el quart, elle apparaît comme un lopin de sable, de sel. Hilda Bonivento por fin puede verse a sí misma en el papel de la mujer de la manta blanca que recibió a Cantus. Luis Alfonso, cuando era apenas un niño. La profesora Mónica, cuando tenía la edad de quienes hoy son sus alumnos. Ahí está, en la pantalla, la cotidianidad que el hombre de la tumba contigua tomó prestada para un poema visual. La vie, de la naissance à la mort, pourrait être décrite comme le passage d'un hamac dans l'autre. Pronto el arijuna se irá de allí. Todo está listo para la madrugada, muy temprano. A fumar todos los hombres. De Caremé llegan por sorpresa y a última hora las mujeres del clan Ipuana, las descendientes de Cantus. Brígida. Ah, Brígida era parte de la película. Yo...
Dès que j'ai mis les pieds, je suis arrivée en Colombie, j'ai plus eu peur. Et encore moins à l'enterrement, j'ai pas eu peur de le voir, quand les os, pour moi, c'était quelque chose de beau, je vivais quelque chose de beau et de magique. Claude Herbiant se va entonces del lugar que fue su hogar, el mismo que lo albergó bajo lluvias y soles. Ni aún en la muerte, el nómada se cansa de moverse. Ahora va rumbo a su viaje final, un horno crematorio, y de allí a Jepirra, el mismo cielo wayú que había visitado el día de su primera muerte y que ahora lo recibe ataviado de paraíso. Ahora, Claude Herbiant viaja en cenizas, en el aire y en el mar. Su legado, en páginas, en imágenes, en palabras, se ha quedado en tierra firme, en la memoria infinita. Ese que echó a andar las carretas de Rajastán y pretendió movilizar a los sedentarios del mundo, ha quedado en movimiento para siempre. Como si el único gran nómada de su propia historia fuera él mismo. Ahora es oficialmente lo que él quiso ser, un hombre sin banderas ni fronteras, con un hogar tan ancho como el aire
y un corazón tan apasionado como el mar. Un hombre que amó, luchó, sintió y terminó convertido en un poema de cenizas. Un hombre que de alguna manera, en su bóveda de 20 años, escuchó la palabra y salió de allí reafirmado como un eterno nómada.